El ambiente de la terminal de buses intermunicipales e interdepartamentales en Quibdó es totalmente de acuerdo al paro. Las taquillas de las distintas flotas se encuentran cerradas. Los viajeros ni siquiera hacen el intento de comprar tiquetes y los trabajadores no hacen presencia en esta. Las pocas personas que se encontraban allí no quisieron dar entrevistas, de pronto por temor o quizás porque prefieren callar ante la situación. Pero siempre hay una excepción en todo, y es que la empresa Rápido Ochoa, que envía buses al departamento de Antioquia, se encuentra laborando normalmente, eso sí, dentro de las horas que los carros pueden pasar por la vía que conduce Quibdó hasta Medellín.